Muy buenas noches, almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue, a lo que el día de hoy te traigo algunas curiosidades de la caricatura Coraje, el perro cobarde. Este conteo vendría siendo una introducción a una serie completamente dedicada a esta caricatura. Y sin más por el momento, comencemos. Coraje el perro cobarde, o su título en inglés, Courage the Cowardly Dog, en España conocido como Agallas el perro cobarde, es una serie animada estadounidense de horror y comedia, creada y dirigida por John Dilworth, producida por Stretch Films y emitida por Cartoon Network. El personaje vive con sus ancianos dueños, Muriel y Justo, a las afueras del pueblo de ningún lugar, donde a menudo sufren adversidades causadas por villanos, mezquinos, egoístas y sádicos, o algún visitante inusual. Inmerso en circunstancias sobrenaturales, el protagonista debe armarse de valentía para proteger la integridad de los seres cercanos y restablecer la quietud alrededor de la granja en donde habitan. Ahora sí, pasemos directamente a las curiosidades de Coraje, el perro cobarde. Número 1. Cartoon Network y sus productores decidieron firmar 4 temporadas de la serie Coraje, el perro cobarde, solo con ver el episodio piloto, este titulado The Chicken from Outer Space, el cual tuvo una duración de 8 minutos y se estrenó en 1995. Número 2. Nominado a un Oscar precisamente, el episodio piloto de la serie estuvo nominado a un premio de la Academia en la categoría de Mejor Cortometraje Animado. La serie, a lo largo de su emisión, tuvo varias nominaciones a diferentes galardones, de las que alcanzó a ganar 2 Annie Awards y 2 Golden Reel Awards. Número 3. Justo, quien en inglés se llama Eustace, y espero haberlo pronunciado de la manera correcta, fue nombrado así en honor a Ross Eustace Geller de la serie Friends, mientras que Muriel fue nombrado por Chandler Muriel Bing, el creador del show. Utilizó el segundo nombre de estos personajes para bautizar los suyos. Número 4. Coraje el perro cobarde tuvo un total de 52 episodios repartidos en 4 temporadas. Se estrenó en 1999, 4 años luego del piloto, y terminó en el año 2002. Sus fanáticos pidieron la continuación de la serie, pero Cartoon Network y su creador John Dilworth se negaron. Número 5. El creador de la serie quería que su producto tuviera excelentes efectos de audio, logrando un tono distinto al resto de su época. Usó música y efectos poco convencionales, enfatizándolos en momentos de tensión, exaltación y gracia. Número 6. Antes del corto El pollo del espacio exterior, John Dilworth había dirigido un corto titulado Conversando con Rising, cortometraje que ya mostraba a los personajes muy parecidos a los de la serie, pero con otros nombres y otra apariencia. Número 7. Coraje tenía muchos diálogos durante la primera temporada, pero al llegar a la segunda, solo se limitó al personaje a gritar, murmurar y hacer ruidos incomprensibles. Solo en algunas ocasiones habla.
Esto porque los creadores pensaron que el personaje hablaba demasiado. Número 8. John Dilworth, su creador, expresó que le encantan las teorías de los fans e inclusive tiene una favorita. No hay un verdadero peligro. Todo ocurre en la mente de Coraje. Esto explicaría por qué es el único que se infarta en cada instante. Número 9. Uno de los villanos más espeluznantes es Benton Tarantella, un zombie que es director de cine. Está inspirado en el exitoso director Quentin Tarantino. Espero haberlo pronunciado de la manera correcta. Y número 10. Hubo un episodio censurado. La serie, al igual que muchas otras animaciones de Cartoon Network, eran controversiales para la época. Algunos de los episodios eran incluso catalogados de clasificación B. Uno de esos episodios, titulado La Máscara, fue censurado debido a que tocaba temas como el machismo, el maltrato y la prostitución. Bastante interesante las curiosidades que te traje en esta ocasión sobre la caricatura Coraje el perro cobarde, obviamente conocido con otros nombres en otras partes del mundo, pero sin duda fue una de las mejores caricaturas de Cartoon Network y bastante diferente a lo que se presentaba en aquel entonces y lo que se presenta actualmente. ¿Y tú ya conocías estas curiosidades de la caricatura Coraje el perro cobarde? Por favor, déjame tu comentario. No me quiero despedir sin antes comentar que esta vendría siendo la introducción general a una nueva sección aquí en la morgue dedicada a analizar los episodios de esta caricatura, así que espéralos muy pronto. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y por favor regala me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de la morgue. Y recuerda que videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en la morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.